Diga, hermano, que hoy plan te lo saludo en la gloria de tu quinta. Que ahora haciendo, Señor, esta hermosa mañana de Dios, le damos gracias, Señor. Una mañana distinta, pero ciertamente el Dios al cual servimos le ha placido que así sea. Una mañana donde el Señor procura traer su palabra tal cual. Una mañana, responsablemente, como decía Paquito, en esa hermosa oración, tengo la responsabilidad de traer la palabra al Señor. Tengo la responsabilidad de traer la palabra tal cual el Señor me la dio. Recordamos el servicio con respeto y con la dirección del Señor. La responsabilidad de estar aquí en frente, ciertamente, siempre va a ser y siempre lo será. Así que yo le invito a esta hermosa mañana que se ponga de pie y me acompañe. Vamos a leer la palabra del Señor para así comenzar con el mensaje y esperamos que no sea muy intenso. Quiero decirle al Señor. Así que yo le invito a todos que se puedan poner la pantalla donde el tema de esta mañana y el pasaje bíblico. Vamos a estar leyendo el libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a estar leyendo los versículos del 23 al 33. Todo aquello que nos está viendo en las redes sociales puede utilizar su Biblia, no use su teléfono porque nos está viendo quizás por él, y si lo ve, entonces no estaría viendo. Así que puede buscar una Biblia si tiene la mano, otro dispositivo, y le invito también que nos acompañe a leer la palabra. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23 al 33. Cuando lo tenga, la verdad es que me lo confirme con un fuerte amén. Amén. Gloria al Señor. En una palabra para el amor y honra de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar. Nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo, con agradecimiento, participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Permítame orar. Amantísimo Dios Padre eterno, Señor Padre, vengo delante de tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, la cual ha sido leída, Señor amado. Ahora te pido, Señor, que me uses como instrumento, Señor amado, que me guíes para traer tu palabra tal cual como tú me la diste, Señor amado, Padre. Que todo lo que salga de mi boca provenga de ti, Señor amado, Padre Santo, y sea para edificación de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Puedes sentarse, Señor. Mañana hemos titulado esta palabra mía en nuestra vida. Y usted quizá, al ver eso, al ver ese tema, quizás suene algo fuerte. Pues ciertamente es algo con lo que yo he venido trabajando
cosas que vienen a nuestra vida, las que nos hacen pensar en muchas otras. Y a veces es en base a las circunstancias que vivimos que empezamos a tomar decisiones. Pero se nos olvida que en esas decisiones hay una responsabilidad que tomamos. Cuando venimos a la carta de los Corintios, primera de Corintios general, la carta de los Corintios del apóstol Pablo es una carta positiva. Cuando hablamos de posición, nos estamos refiriendo que es una carta que revela, que muestra, que deja al descubierto la situación en la que se encuentra o en la que se enfrenta esa iglesia en específico. Entre los capítulos 1 al 6 de la carta de los Corintios, primera, Pablo va exponiendo las diversas situaciones que le fueron reportadas. Y esto yo lo veo como en nuestra vida y en mi vida, que somos una carta abierta, donde en el caminar vamos mostrando o vamos enfrentando diversas situaciones que la misma vida muchas veces nos trae, que en la misma vida en la que andamos muchas veces se nos presenta. Me llamó mucho la atención mientras estudiaba sobre este tema y leía esta carta. El capítulo 2, entre los versículos del 1 al 5 de este primer libro de Corintios, dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En estos versículos Pablo está hablando y está diciendo a ellos en su carta, y cuando él se presentó delante de ellos, vino a enseñarle, a traerle una enseñanza que no provenía de él, sino de Dios. Cuando yo meditaba en mi vida y en lo que ha estado ocurriendo, vinieron a mí todas esas enseñanzas. Esas enseñanzas que por años han calado dentro de mi ser. Esas enseñanzas de vida que hoy hacen que yo soy. Una mañana donde, si usted ha visto, hemos comenzado haciendo una introspección de quiénes somos como personas, quiénes somos como iglesia y hacia qué rumbo nos dirigimos. Y cuando hablamos de responsabilidad, hablamos que es el compromiso o la obligación moral que surge cuando un individuo tiene el deber de responder por sus acciones. Es un asunto específico. También implica la obligación de corregir un error y compensar los daños causados cuando la situación lo requiere. En otras palabras, esto lo que quiere decir es que responsabilidad es la capacidad que tiene todo ser humano para tomar decisiones conscientemente, asumiendo las posibles consecuencias, no las que hay, sino las que vendrán, que de ella puedan derribarse. Así que nosotros tenemos esa capacidad. Nosotros tenemos esa capacidad interna de asumir nuestra responsabilidad. Y eso no es desde ahora. Eso ha sido desde todo el tiempo. Si me ponen la próxima imagen, Lucy. Cuando hacemos un estudio sobre este tema de responsabilidad, podemos encontrar que la Biblia nos invita a que cada uno de nosotros tenemos que ser responsables con la tierra en la que vivimos, con la nación, el país donde nos encontramos. Somos responsables de nuestros actos dentro de una comunidad, dentro de una colectiva. Somos responsables individualmente de nosotros. Somos responsables de unos por nosotros. Somos responsables de nuestro matrimonio. Somos responsables de nuestro cónyuge. Somos responsables de la paternidad que ejecutamos cuando somos padre o madre.
somos responsables de lo que oímos y somos responsables de lo que vemos. Y hoy estamos hablando de que somos responsables de lo que hacemos. Como decía, desde el inicio de la creación, la vida del ser humano ha girado alrededor de la toma de decisiones y de la responsabilidad que conlleva esas decisiones. Cuando vamos a Génesis 1:27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La primera responsabilidad que asumió el ser humano al ser creado fue con la tierra. Fue de cuidar lo que había en ella. Fue de cuidar de todo lo que hay a su alrededor. No de algunas cosas, no de lo que él quiere, sino de todo lo que había a su alrededor. Ahorita la pastora decía que en los tiempos que estamos viviendo, ciertamente se han puesto algo difíciles y tensos. Estamos en un año electoral, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y otros países, y que mucho se habla de este tema. Y uno quizás entra en la pregunta: ¿qué voy a hacer? Y eso es una decisión que hay que tomar. Uno ve lo que está pasando a nuestro alrededor y uno dice: ¿qué voy a hacer? Y eso es una decisión que tengo que tomar. Uno a veces está mirando la televisión, el Facebook, lo que sea, las noticias, y ve cómo crece la criminalidad. Ve cómo crece la maldad. Ve cómo crece el engaño. Ve cómo crece todas estas cosas y uno tiene que pensar: ¿qué voy a hacer? Pero esa pregunta, ¿qué voy a hacer?, conlleva una responsabilidad. Porque la decisión de lo que yo voy a hacer en medio de todo lo que está aconteciendo conlleva una responsabilidad que demanda de mí que yo luego asuma las consecuencias de aquello que yo digo. Una de las cosas que más se habla es de la paternidad. Por ahí se dice que los niños no eligieron venir al mundo, pero los padres decidieron traer un niño al mundo. Y si vieron, una de las responsabilidades que tenemos como ser humano es la paternidad. ¿Qué yo voy a hacer con mi ser? En medio de todo lo que estamos atravesando y lo que estamos viendo, hay una responsabilidad grande con nuestros hijos. ¿Qué yo quiero que mis hijos aprendan? ¿Cómo yo quiero que mis hijos crezcan? ¿Cómo yo quiero que mis hijos se comporten? ¿Cómo yo quiero que mis hijos sean vistos ante la sociedad? ¿Cómo mañana mis hijos van a morir? Y esa decisión me toca a mí ahora, de tomar la responsabilidad de, como dice la palabra, en mi caso, instruir al niño en el camino, para que aun cuando llegue a viejo no sea parte de él. Por esa decisión la tengo que tomar yo ahora, antes que el tiempo sea tarde. Yo soy quien tengo que tomar la responsabilidad en mi mano de tomar esa criatura y llevarla y sostenerla. Estar presente para él. Que mi niño no crezca con un padre ausente. Que mi niño no crezca solamente recibiendo engaño, o recibiendo regaños, o bombardeado por una sociedad que no le importa nuestros valores, nuestros principios moral. Y esto no se trata de religión, porque cada uno de nosotros tenemos la decisión de qué queremos enseñarle a nuestros hijos, de cómo vamos a hacer. Yo tengo dos niños, los cuales todos los días trato de disfrutarlos de cierta manera. Y salen con unas ocurrencias y a veces con unas preguntas. Y a veces los miro y digo: ¿qué pasará de ellos conmigo? Pero yo tengo que tomar una decisión hoy para que su mañana sea distinta. No estoy hablando tampoco de política, porque no se refiere ni me refiero a lo que vaya a pasar en elecciones o otras cosas así. Porque si está
justamente yo no puedo prevenir lo que haya de acontecer en el futuro, en el mañana, en base a ese que tengo. Pero yo sí le puedo enseñar a mis hijos hoy lo que son valores, lo que es la moral, lo que es ser una buena persona. Y usted dirá, ¿por qué yo hablo sobre esto? Es que porque yo tomé una decisión hace ya 10 años. Luego de haber nacido y crecido en el Evangelio, me aparté. Pero hace 10 años Dios tuvo compasión de mí, me rescató de las tinieblas en las que me encontraba. Y hace 10 años yo tomé una decisión de decirle a Dios, ven aquí, perdona mi pecado. Como hablaban esta mañana, transforma lo que soy. Hazte aquí algo nuevo, como decía la pastora. Ponme en la rueda del alfarero. Dame forma tú. Quita lo que estorba. Y esa decisión que yo tomé hace 10 años tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad es mía. Pablo le está diciendo aquí a los corintios, cuando yo vine a ustedes, yo vine con una responsabilidad. Por tanto, procuré no hablar como yo quisiera hablar, sino hablar lo que Dios quería que yo hablara, para que ustedes después no tengan nada que decir contra mí, pero también para enseñarle lo correcto, porque esa responsabilidad de enseñar lo correcto o lo incorrecto luego caería sobre él. Así que Pablo le dice, yo estoy seguro que yo le enseñé lo correcto. Pero ahora, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué estoy haciendo yo con la decisión que tengo? Aquel día cuando pasé al frente y le dije, Señor, aquí estoy. ¿Qué estoy haciendo con esa responsabilidad? Esa responsabilidad conlleva sacrificio. De yo buscar más del Señor, de yo introducirme en su palabra, de yo habitar en su presencia, de yo orar con fervor, de yo mirar lo que pasa a mi alrededor y no hacerme de la vista larga, de yo saber que algo está bien y aplaudirlo, celebrarlo, pero también saber que si algo está mal, no lo puedo superar. Y que si está en mis manos y Dios me permite hacer algo, es la responsabilidad que Dios me está dando de hacer algo. Eso yo le digo, y traigo un comienzo con los niños, porque un niño, como decía, no tuvo la elección de llegar por su voluntad propia, quizás. Pero un niño que ya está aquí necesita ser instruido, ser guiado. Dicen los científicos que los primeros 3-5 años del niño es donde su cerebro se va formando. Aquí tenemos una psicóloga que puede decir si estoy bien. Y se va formando y va aprendiendo durante ese comienzo de vida. Y lo que aprende en ese comienzo de vida seguirá con él. Y luego en el camino adquirirá otros conocimientos, otras enseñanzas, que en un momento en su vida las va a poner en práctica. Nosotros, desde el momento en que decidimos aceptar a Dios, a Cristo, como nuestro único y exclusivo Salvador, como decía la pastora, decidimos renunciar a nuestro yo, a nuestro ser, y estar ahora juntamente con Él, como decía Pablo, crucificado. Y ya no vivir como yo quiero vivir, sino vivir como Dios demanda que yo viva. Por eso es que esta palabra comienza diciendo, todo me es lícito, mas no todo, no todo me conviene. En otra versión, la versión pechita dice, todo me es lícito, pero no todo conviene.
Todas las cosas me son lícitas, pero no todo edifica. Cuando hablamos de edificación, hablamos de formar. Yo estoy formando una nueva persona en mi vida. Yo estoy haciendo algo nuevo en mi vida. Y qué bueno que no soy yo solo con mis manos, con mi fuerza. Porque si fuera de esa manera, yo no podría. Sino que el cambio que está haciendo en mi vida es con la ayuda de Dios. Es con la fuerza de Dios. Es con la voluntad de su Santo Espíritu que habita dentro de nosotros. Y es con eso que nosotros vamos yendo poco a poco, caminando, cambiando. Y Dios va quitando y añadiendo lo que tenemos que cambiar y lo que hay que añadir. Uno de los mejores ejemplos de responsabilidad lo encontramos en Cristo. Cristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 17 al 18, y esta es la parábola del buen pastor. Él dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. El Padre puso una responsabilidad en Cristo de entregar su vida por nosotros. Esa responsabilidad cayó sobre Cristo. Dice ahí que Cristo asumió esa responsabilidad y Él puso su vida. Nadie lo obligó. Él tomó la decisión voluntariamente y Él sabía que esa decisión tenía una responsabilidad que Él tenía que asumir. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, es una decisión que nosotros tomamos. Nadie nos obliga a pegar. Nadie nos obliga a pararnos al frente y decirle: es aquí, o en mi silla, o en mi casa, en mi sala. Nadie nos obligó a tomar esa decisión. Pero si tomo esa decisión, conlleva una responsabilidad. Una responsabilidad mayor aún de lo que yo pudiese pensar. Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. En medio de lo que está ocurriendo, uno de los temas que más yo escucho por ahí es: ¿y dónde está la iglesia? ¿Qué ha hecho la iglesia? El mundo está para arriba. ¿Y qué ha hecho la iglesia? Nosotros somos la iglesia. ¿Qué hemos hecho? ¿Nos hemos hecho de la vista larga? ¿No hemos asumido la responsabilidad de actuar como iglesia, como decía la pastora también? Debemos actuar como iglesia. Ya tenemos que dejarnos de dejar pasar las cosas y mirar a lo largo. Dejar de utilizar palabras como que ese no es mi problema. Dejar de usar expresiones como esa no es mi situación. Eso no me está pasando a mí. Porque sepa que quizá un día le puede pasar a usted. Y las consecuencias son en base a la responsabilidad que usted asume. Mañana su hijo será un adulto y tendrá que tomar decisiones. Y habrá padres tranquilos, confiando en el Señor, de que yo le enseñé lo correcto. Y habrán otros intranquilos, preocupados, porque quizás no hicieron nada. Mañana quizás se levantará un gobierno donde oprimirá al pueblo de Dios.
Pero mientras tuvimos la libertad de hablar, de predicar, de decirles a otros que hay un hombre que murió en la cruz, que entregó su vida por nosotros. Y ya eso no se pueda decir. Cayó sobre nosotros la responsabilidad mientras tuvimos la oportunidad de decirlo. Y cuando ya no se puede, esa consecuencia de la responsabilidad. En Lucas 5, 9 al 11, este pasaje bíblico nos habla de cuando el Señor se monta en la barca de Pedro y surge una pesca milagrosa. Y hay algo que me llama la atención de este pasaje bíblico, y es que lo leemos y dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Estoy refiriéndose de Pedro. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, que es Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Me llama mucho la atención que lo primero que dice es que por lo que había pasado, por esa pesca milagrosa, él lo que sintieron fue temor. A veces, cuando tomamos la decisión de seguir al Señor, caemos en temor. Muchas veces lo primero que nos llega a la mente es que ahora yo tengo que dejarle hablar como hablo, vestirme como me visto, pasarme en el lugar donde me paso, hablar con la gente que hablo, la familia, los amigos. Y uno empieza a preocuparse, y sobre todo cuando empieza a haber una transformación en nuestra vida, y que con esa transformación vemos que empiezan a alejarse la familia, a alejarse los amigos, a alejarse los compañeros, y se aleja todo el mundo, y nosotros empezamos a tener temor. Pero fíjense que Pedro y los que con él andaban, a pesar de que tenían temor, cuando escucharon el llamar de Dios, cuando Dios los llama, ellos decidieron enseguida seguirlo. No sabían a qué se enfrentaban. No sabía qué iba a pasar. No sabía cuál era el futuro, cuál era el mañana. Pero ellos decidieron seguirle. Porque lo que ellos vieron, aunque le causó temor, sabían que era más grande que ellos. Lo que nosotros hemos vivido, si lo comparamos con lo que hemos vivido y con lo que viviremos en los caminos del Señor, en el camino del Señor las cosas son mucho más grandes. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros, y que sus caminos son mejores que nuestros caminos. Si lo que yo estoy caminando y pensando ahora no está bien, o no es suficientemente grande, o lo suficientemente grande para mí, imagínense cuán grande es usted. Imagínense lo que Dios puede hacer. Pablo le está hablando aquí a un grupo de personas en Corinto que tienen unas inquietudes de qué voy a hacer, cómo voy a vivir, cómo voy a seguir de aquí en adelante. A pesar de que habían recibido una enseñanza, todavía había incertidumbre, había preguntas, había inquietud. Aunque nosotros recibimos en este lugar enseñanza, siempre van a haber preguntas, siempre van a haber inquietudes. Porque esto es un caminar continuo, esto es una enseñanza continua, esto es un aprendizaje continuo. Pero nosotros asumimos la responsabilidad de entrar en esto. Por lo tanto, esa responsabilidad nos lleva a que nosotros sigamos caminando.
no mirando hacia atrás, sino hacia el frente de nuestro Cristo. No con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Cristo, por medio de su Espíritu. No con nuestro conocimiento ni entendimiento, sino con el de Cristo. Porque hay cosas que no pueden caber en nuestra mente. Yo hasta el día de ayer, hermano, pensaba, mañana predico o no predico. Sí. No me he estado sintiendo bien. Han habido muchos sucesos en mi vida. Tuve como casi 3 semanas un mes verificando una pierna que apenas a veces podía levantar. El médico me dijo, no te puedes poner de cuclillas, no te puedes poner de rodillas, tienes que hacer movimientos suaves, no puedes girar bruscamente, trata de no hacer deporte por un día. Voy y me tomo la presión en estos últimos días. Nunca he padecido la presión. La última vez que me la chequeé en piel le decía que fuera para la emergencia. Yo tenía una responsabilidad en mi trabajo de 2 reuniones muy importantes que no podía dejar pasar. Y me voy para el trabajo. Cuando termine la reunión, si me siento mal, me voy. Porque a pesar de que la presión estaba alta, yo no me sentía. Dije, Señor, tú sabes que yo tengo una responsabilidad. Yo tengo que llevar el sustento a mi casa. Yo dije, llego el trabajo, cualquier cosa de ahí, o saliendo para el hospital, o le digo a alguien que me lleve. Me fui. Llegó la noche, sentía bien, pero me tomo la presión y sigue alta. El sábado me la tomo, continúa alta. Pero tengo el nene y tenía que ir a un huevo. Y fíjense, mire qué cosa, que yo veo la responsabilidad de ese niño con su equipo. Y dije, tengo que llevarlo. No, el jueves tuvo que ir a su práctica. Y estando en la práctica, se siente mal con esa voluntad. El viernes la pasó todo el día tirado en cama. Pero por la noche decía, yo tengo que mañana llegar a mi jueves. Yo tengo que ayudar a mi equipo. ¿Cuántas veces me han llegado a la iglesia porque no sentí muy mal o por alguna otra tontería? Se me olvida que somos un equipo, que somos el cuerpo de Dios, que tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Esa es una de las responsabilidades que vimos, ¿eh? Yo dije, tengo que llevarlo. Aún ayer no me sentí muy bien. Ya no tengo la presión alta, creo yo, no me voy a tener. Pero aquí estamos. La verdad te va a ayudar mucho. Pero aquí estamos. Porque yo decía, yo tengo una responsabilidad. Amén, gloria a Dios. No está solo con la pastora, con la iglesia. Yo tengo una responsabilidad con Dios. Porque Dios me llamó un día y me dijo, predicarás para mí, llevarás mi palabra. Quizás a muchos no le gustará, pero tú vas a hacer lo que yo te diga. Y yo le dije, ven aquí. Y me levanté esta mañana. Yo estoy aquí. Porque yo tengo una responsabilidad con Dios. No se queda solamente con Dios. Yo tengo una responsabilidad con la tierra en la que vivo. Cuando el Señor le dijo a los discípulos cómo orar, y comienza a decirle, oren así, Padre nuestro que está en el cielo. Sea tu gloria en el cielo aquí en la tierra. Nosotros tenemos que procurar que la gloria de Dios.
Y cuando Cristo le dijo que la gloria de Dios se tenía que manifestar en la tierra así como en el cielo, no es porque era algo imposible, sino porque era algo posible por medio del Espíritu Santo de Dios. Espíritu que habita en cada uno de nosotros, en aquellos que un día dijimos, heme aquí. Pero conlleva una responsabilidad. Conlleva una responsabilidad de someterse a Dios. Tenemos una responsabilidad con nuestra nación, con nuestro país. Nosotros los puertorriqueños que decimos que esta es la isla del Cordero de Dios, que el Cordero está en nuestro escudo y su palabra, tenemos que cuidar, como decía Pablo ahí, con temor y con temblor, la palabra de Dios que se está promulgando aquí en nuestro Puerto Rico. Cuando vamos a las redes sociales y los que vivimos y dependemos solamente de lo poco que se habla en las redes sociales para tener una vida cristiana, déjenme decir, hermano, con toda responsabilidad y respeto, que triste su caso. Porque tenemos muchos que sí, hablan cosas con sentido, hablan cosas bíblicamente que están correctas, pero hay demasiada mucha enseñanza que no proviene de Dios. Y de todo, no están solo en las redes sociales, en el YouTube, en las canciones, en los libros, en todo. Por eso tenemos que escudriñar las escrituras, por eso tenemos que buscar la dirección de Dios, por eso tenemos que agarrar las herramientas que se nos están dando. Cuando nuestro Señor nos llame, nos haga irreprensible, como dice la palabra. Porque es fácil decir el texto con el que comenzamos: todo me es lícito, mas no todo me conviene, y ahí lo dejamos. Ahí quedó. Pero el resto del pasaje nos dice otras cosas más. Nos dice: ninguno procure sus propios intereses, sino cada uno también los de su prójimo. Esto no está solo lo que yo quiero, como yo lo quiero, yo tengo que mirar por mi hacienda. Y sigue diciendo: todas las cosas que vendan en la carnicería, cómanlas sin indagar nada por razones de conciencia. Y aunque aquí Pablo está hablando de comida y de cena, porque la pregunta en este pasaje bíblico era: si como, si no como, quién come, qué no come. Eso es de lo que se está hablando ahí en ese pasaje. Y que si debo o no debo, que es el tema central: debo o no debo, ¿qué hago? Acuda tu conciencia. ¿Qué dicta tu conciencia? ¿Qué dicta el conocimiento que Dios depositó en ti? Dice ahí bien claro: si para ti no te afecta, mira, no vayas más allá, para ahí. Pero no se queda ahí. Sigue diciendo: porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Y el 27 dice: pero si algún pagano lo invita y ustedes quieren asistir, coman de todo lo que le pongan enfrente, sin indagar mucho, por razones de conciencia. Pero si alguien les dice: esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, ¿por qué va a ser juzgada mi libertad por una conciencia mía? Se lo simplifico: si usted sabe que algo no está bien, no lo haga. Pero si usted sabe que aún lo que usted va a hacer no es nada malo, pero puede perjudicar a otro, no lo haga. No porque sea malo, sino que es porque es por el beneficio de lo que está a su lado. Porque ya no se trata solamente de mí,
comunidad en la que vivo, la iglesia en la que existo, la denominación a la que pertenezco, el mundo, el planeta en el que estamos. Hasta que Dios diga. Por tanto, ya no se trata de mi propio beneficio. No se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que conviene. Y usted dirá, ¿conviene para quién? Conviene para la gloria y honra del Dios Todopoderoso que lucha. Esto nos enseña que habrá situaciones que nosotros no debemos tener en cuenta, porque ninguna de ellas son para ponernos a prueba. Momento donde seremos probados, y esas situaciones, esas circunstancias que llegan a nuestra vida son para ver cómo responderemos, si responsablemente a lo que hemos dicho en mí aquí, o irresponsablemente olvidando que un día yo le dije al Señor en mí aquí y voy a seguir haciendo lo que no debo. Habrá ocasiones que lo que ocurre también será para que le enseñemos a otros el camino correcto. La Biblia habla sobre eso, sobre los débiles y los fuertes. Aquellos que entienden ser fuertes, no se trata de imponer, sino que se trata de modelar. Yo no impongo lo correcto, yo muestro lo correcto con mi vida. Yo no puedo pararme aquí enfrente a decirle a ustedes, hagan algo que yo no lo hago en mi vida. Yo no puedo ser irresponsable, yo pararme aquí enfrente a decirle a ustedes que Dios quiere esto, esto, esto de ustedes. Sería irresponsable decirle que ese momento en el que dijo heme aquí, o en ese momento en el que dirá heme aquí, luego de eso será una vida color de rosa. Pero sí, irresponsablemente tengo que decirle que no será una vida color de rosa, pero sí será una vida gloriosa en las manos del Señor. Aleluya. Será una vida que nunca antes usted ha experimentado. Será una vida donde habrá momentos tristes, pero Dios secará nuestras lágrimas. Será una vida donde me voy a caer, pero Dios me va a levantar. Será una vida donde vendrán situaciones de enfermedad, pero Dios sanará mi vida. Serán situaciones donde no encontraré salida, pero Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios en su palabra aún no se ha perdido. Yo tengo que enseñarlo con mi matrimonio. Yo quiero enseñarle al mundo que la vida conyugal, según lo que establece la escritura, aún no se ha perdido. Yo tengo que mostrarle. Yo quiero enseñarle a los demás que mi país aún no se ha perdido. Yo quiero enseñar a los demás que la vida en la iglesia aún no se ha perdido y que congregarse es el mandato de Dios y lo mejor que puede existir para el hombre que busca a Dios. Yo tengo que enseñarlo. No se trata de imponer, se trata de mudar.
Información, la gente la busca en internet hoy en día. Ahora hay esta inteligencia artificial. Si no la ha usado, úsala. Yo he hablado con ella. Soy curioso, hermano, tecnológico, me encanta. Y siempre estoy pendiente de lo que está pasando. Porque de que, cómo yo voy a hablar, cómo yo voy a temperarme, cómo yo voy a saber cómo me voy a mover en medio de este mundo de tinieblas, si no lo conozco. Si no conozco en dónde estoy viviendo. Y a veces uno le va a hacer preguntas y me dice, wow. Si no fuera porque sé que es una máquina, hasta me sorprendo. Para aún con eso hay que tener cuidado. Porque nada sustituye la palabra de Dios. La escritura que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que fue dada a los hombres y que es la palabra de Dios y se revela por medio de su Espíritu Santo. Hay otro. No hay conocimiento humano, no hay razón humana que pueda entender y comprender lo que está en las Escrituras, sino por la mano del Espíritu Santo de Dios. No se trata de nuestra fuerza. Con esto tengo la mano. Tú lo dices, Señor. Gloria a Dios. Ahora quien dice, por tanto, ya sea que coma, que bebas o que haga cualquier cosa, hágalo todo por la gloria de Dios. Yo le aseguro a usted que si todo lo que usted va a hacer en su vida le pone esa presión, su vida va a cambiar, su casa va a cambiar. Lo que usted cree imposible lo va a alcanzar. Amén. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestro mundo, todo cambia. Amén. Gloria a Dios. No es que debe cambiar, todo cambia. Exhorta que procuremos, como dice el 32, no sean tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Tal como también yo complazco a todos en todo, no pretendiendo mi propio beneficio, sino el beneficio de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Thank you.
salir a nuestra responsabilidad, que el camino del Señor. Si no ha aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador,